Gracias a todos los presentes. ¿Cómo está mi gente de Nesa? Para mí es un gusto estar aquí en mi bello municipio de Nezahualcóyotl, en mi casa y con mi gente. Agradezco porque hoy hace mucho calor, pero no solamente el calor del sol, sino el calor de los perredistas. Yo vivo en esa. Yo, gracias. Como dicen, en mi casa y con mi gente, en mi casa, les digo, yo vivo en esa. Yo salgo diario y aquí regreso. Y hace 4 días me enteré que Andrés Manuel López Obrador vino aquí y dijo que nosotros, y particularmente yo, tenía que declinar por su candidata. A mí me enseñaron en mi casa que hay que hacerle caso a los mayores. Y Andrés Manuel dijo que hoy venía a Nesa por la respuesta. Dio un ultimátum para que nosotros, y particularmente yo, declinara por su candidata. Y como yo soy del barrio, y como en el barrio nos enseñaron que siempre hay que contestar lo que se nos dice, aquí estoy para darle puntual respuesta a Andrés Manuel López Obrador. Por eso, particularmente, a partir de ahorita me voy a dirigir a Andrés Manuel López Obrador. Decirte, Andrés Manuel, que acusé recibo de tu llamado autoritario, prepotente, unilateral, arrogante, de que declinemos por tu candidata. Primero decirte, Andrés Manuel, que te tienes que serenar. Que debes de estar muy tranquilo. Que cuando uno se enoja, pierde. Que el enojo es mal consejero. Y que cuando actuamos con enojo, nos va mal. Pero tienes razón en algo. Cuando tú planteas que yo decline por tu candidata, te doy la razón. Te doy la razón en que no puedes ganar sin nosotros. Seguramente esos llamados desesperados son porque tú sabes que no solamente no pueden ganar sin nosotros,
Tú bien sabes que los únicos que podemos ganar el Estado de México somos nosotros, los periodistas y Juan Cepeda. Me hiciste un llamado personalísimo para que decline por tu candidata. Y te quiero decir que nuevamente estás cometiendo errores. Porque yo no me mando solo. A mí me manda toda esta gente que está aquí presente y los cientos de miles de periodistas en todo el Estado de México y en todo el país. ¡Le debo a los periodistas! Y se te olvida otra cosa, Andrés Manuel. Por eso te digo que cometes otra vez errores. Se te olvida que yo sí sé lo que es la lealtad a mis compañeros de partido. ¡Eso lo logra defender! Andrés, tú
Tú, Andrés Manuel, aludes mucho a la historia y particularmente ahorita en el 2017 has venido a comparar este momento con 1988 y has dicho que yo siga el ejemplo de Heriberto Castillo.